El punto de partida para la silla era el problema de estar cómodamente sentado, unido a la construcción más simple. Después de haber estudiado atentamente la acción de sentarse, se llegaba a una forma específica. En la Bauhaus, el diseño de muebles partía de un análisis funcional. Las casas de los maestros en Dessau fueron las galerías experimentales de esta cuasi filosofía de una forma de vivir. Los interiores, de paredes claras y sin adornos, equipados con pocos muebles, como escogidas piezas únicas, respondían a una idea de practicidad según las necesidades de consumo, economía en el costo de los materiales, higiene y fácil cuidado, en un sencillo equilibrio de volúmenes. Como en las demás especialidades que se enseñaban en la escuela, también en los talleres de carpintería y metales, la forma seguiría a la función. Fue la consigna fundacional que la Bauhaus heredó a los estudiantes para su camino creativo. La familia de mi papá era principalmente, tenían la tradición de ser médicos. Mi papá no le gustaba eso, se rebeló como buen joven y agarró un barco, trabajando ahí de mil usos en un barco a Europa, de Nueva York a Europa, se bajó, como dicen, brincó el barco en Rotterdam y de ahí sus intereses lo llevaron a Alemania, al Bauhaus. Michael Van Buren fue alumno de la última fase de la Bauhaus en Dessau y en Berlín, ¿no? Él fue alumno ahí con un pequeño grupo de gente que nació en Estados Unidos y que se fueron en esta última fase a estudiar en la Bauhaus, cuando tenían el gran edificio en la ciudad de Dessau. Estos fueron como los primeros ejercicios de en la Bauhaus, ¿no? Que es un diseño como bastante, pues bastante asociado a esa vanguardia europea. Cierran el Bauhaus de ahí, de Dessau, y se va a Berlín. En Berlín estuvo un tiempo, pero parece que empeoran las cosas. El futuro de esta escuela, la Bauhaus, materialmente se estaba desbaratando, ¿no? Estaba por terminar, estaba en su fase final. La diáspora que sufrieron los exalumnos y exprofesores de la Bauhaus fue casi total, ¿sí? Muchos de ellos salieron de Alemania con los serios problemas que había con los nacionalsocialistas en el poder y Hitler al frente. Y decide ya salir a regresarse a Estados Unidos, ¿no? Y entonces aquí es donde realmente empieza a trabajar parte en arquitectura y parte en lo que le llamaba mucho la atención, que era el diseño de mobiliario, ¿no? ¿Con quién? Con Mies van der Rohe. Sí, Mies van der Rohe fue su profesor, trabajó con él en su despacho en Chicago. Pues de alguna manera empezó a preparar el hacer un estudio de diseño. En el 36 es invitado a Acapulco a diseñar los búngalos del Hotel Flamingos, en lo que hoy conocemos como el Acapulco Viejo, y algún mobiliario para el bar y para exteriores.
le encanta México y de ahí decide regresar en el 37 ya para quedarse de manera definitiva. Está ahí un tiempo y decide venirse a México porque un tío de él le ofrece, llévame una mudanza. Llega a México, se trae la mudanza, pero en un, por ahí, San Miguel Allende, le vacían el coche en la noche. Llega a México y mi papá tuvo que pagar todo lo que se robaron. Y llegó a México, se enamoró de México. Empezó a practicar su carrera como arquitecto, pero sin cédula, entonces tuvo que trabajar bajo el nombre de otra persona. Tiene ahí unas primeras incursiones en la colonia Juárez y Cuauhtémoc, pero no tenía título, entonces era muy difícil ejercer. Pero descubre ahora sí que un nuevo nicho de mercado, que es el del mobiliario moderno. Van Buren, igual que otros jóvenes mexicanos que tienen la oportunidad de entrar en comunicación con el ambiente del Bauhaus, tienen la posibilidad, sobre todo Van Buren, de montar un sitio de trabajo, una fábrica, a donde trasladar la mecánica que habían aprendido de creación en el Bauhaus, que esto es lo interesante, esto es lo importante, la mecánica de aproximación a los proyectos de diseño. Van Buren sí pensó en una producción de mobiliario industrializada, él sí estuvo muy interesado en una forma de trabajo, una forma de vida que sí tuviera relación intensa con lo que hoy llamaríamos diseño industrial. Se asoció con su amigo Klaus Grabe y empezaron un pequeño taller en las calles de Hamburgo 40, en la Ciudad de México. Arma primero un pequeño taller que es Domus, y posteriormente ya cuando llega su hermano Freddy Van Buren hacia mediados de los 40, pues se convierte en una gran fábrica que va desarrollándose hasta los años 60. Pues hasta los 30s y 40s creo que todavía había una inercia de lo que había gustado finales del 19, principios del 20, que era esta influencia que tuvimos del porfiriato, de los estilos historicistas, ¿no? El Chippendale, que era muy recurrente, Regency, Reina Ana, o los Luises, ¿no? Este tipo de estilos historicistas, que era lo que se asociaba con el mueble elegante, ¿no? O el mueble que de alguna manera comunicaba que en el momento que tú llegabas a una casa y tenías ya un mueble de estilo historicista, pues ya como que estabas en otro rango, ¿no? Incluso social. Van Buren, vamos a ver que yo creo que es el que demuestra un trabajo muy claro de la Bauhaus en el diseño, específicamente en los muebles, que es lo que más le atrajo a él, para empezar a desarrollarlo en nuestro país, ¿no? Y empieza a entender perfectamente lo que está sucediendo pues a nivel ideológico y conceptual, pero al mismo tiempo él trae toda esta formación de la Bauhaus, llega con una mirada completamente nueva. Yo creo que Van Buren entendió muy bien este nacimiento de la clase media, de la nueva clase media mexicana, y que esa nueva clase media mexicana quería de alguna manera desprenderse de los estilos del pasado. Ya la gente que tenía una casa en la Roma, digo, en la Condesa, en Polanco, no necesariamente quería tener un comedor Chippendale o mobiliario colonial o estilo colonial dentro de su casa. Aquí también conoció a Clara Porcet y la relación con Clara también fue muy intensa, ¿no? Y llega a México precisamente, por un lado, a relacionarse con toda esa clase, como dicen, post-revolucionaria en México, que fue muy, muy importante.
Nosotros los diseñadores hemos hablado de ella durante ya varios años como la gran pionera del diseño en nuestro país y yo puedo afirmar que incluso la gran pionera del diseño en Latinoamérica. Clara, yo creo que sí le ayudó a Van Buren a generar mobiliario que realmente era sofisticado, ¿no? Creo que el primer resultado de esta buena relación entre ellos fue el haber respondido a un primer concurso de todavía muy joven Museo de Arte Moderno de Nueva York. En 1940 convocan a que los diseñadores de Estados Unidos, ¿sí?, se presenten a desarrollar mobiliario. Lo que ellos buscaban era impulsar la producción industrial norteamericana en medio, pues, de estas guerras, ¿no? Charles Sims y Eero Saarinen son dos jóvenes que van a participar y van a participar haciendo caso a la convocatoria, porque era una convocatoria de diseño orgánico. De alguna manera interpretaba claramente lo que estaba pasando en el mundo, o por nuevos materiales o por un trabajo estético muy interesante que daba como resultado ese trabajo orgánico que se encontraba en muchos muebles. Era la tendencia en ese momento, y era una tendencia magnífica. Curiosamente, tuvieron una extensión hacia los diseñadores que pudieran existir más allá de Estados Unidos. Y para su sorpresa, 17 países respondieron. 17 países. Y de esos 17 países, hubo 5 premios para Latinoamérica. Y Clara Porcetti y Javier Guerrero obtienen uno de los lugares y otro de los lugares lo obtiene Van Buren con un equipo, ¿no?, de trabajo, que era su equipo de trabajo aquí en México. La pieza que gana es el sillón Alacrán, bueno, es un chaise longue, que curiosamente la había diseñado ya para el Flamingos en Acapulco y luego lo retoma. Una tumbona, como también dicen, que es para exteriores y que tiene movimiento para que precisamente pueda uno tener diferentes posiciones en el camastro y utilizando también maderas y utilizando tejidos que podrían utilizarse después en otra serie de muebles. Entienden que tienen que interpretar la cultura de México, que tienen que interpretar el excelente trabajo de los artesanos usando materiales que se utilizaban ya en este país cotidianamente, principalmente por los artesanos, ¿no? Tradicionalmente a nosotros nos hubiera parecido, a los mexicanos, lo hubiéramos asociado con lo rural o lo ajeno al alto diseño, pues se convierte en una cosa completamente novedosa para este tipo de concursos internacionales. El Palacio de Hierro y Liverpool existían ya entonces, son tiendas de mediados del siglo XIX. El Palacio de Hierro incluso tenía talleres donde se fabricaba mobiliario en Necatitlán. Hacía también estilos historicistas, pero estaba este personaje, Gastón Chaussat, que es un francés, en los finales de los 20, y empieza a trabajar en Palacio de Hierro de manera muy novedosa porque arman un estudio de diseño que se llama Estudio Evolución y él empieza a hacer mobiliario estilo funcionalista con varilla doblada, mobiliario muy, muy moderno para su momento, muy funcional y con una estética muy industrial para el momento. Y quizá en Monterrey, con Malinche Monterrey, que es una fábrica que empieza a finales del 19, en los albores del 20, y que durante mucho tiempo más que diseñar, también copiaron muchos de estos estilos internacionales.
Entonces, ese era más o menos el panorama en el que llega Van Buren, ¿no? No había una... Había todavía estos múltiples gustos, como hasta la fecha hay, pero muchos como experimentos. Comunicar un diseño moderno de muebles y objetos cotidianos con los materiales y la manufactura de la artesanía fue la propuesta de Clara Porcet para la gran exposición que organizó en 1952 en el Palacio de Bellas Artes, en la que participó también Michael Van Buren. Se creaban los espacios para vivir y convivir, los espacios íntimos. O sea, Clara Porcet tenía un pequeño taller y producía o por encargo o de regalo para algunos de sus amigos, como hemos localizado, o para proyectos específicos de decoración y diseño de interior con ciertos arquitectos. Pero Van Buren entiende hacia finales de los mediados de los 50 que hay que hacer diseño industrial. ¿Qué quiere decir? Diseño en serie, que sea fácil de producir, económico. Y también con todo este bagaje internacional, ¿no? Que sabía que eran los estilos o las tendencias alrededor del mundo, ¿no? Y es cuando realmente él empieza a producir muebles para una sociedad mexicana que ya está mucho más sensibilizada con la estética moderna. También entendió que había un nuevo mercado de nuevos profesionistas, por ejemplo, que montaban su primera oficina, ¿no? Y querían hacerlo a precios económicos. Entonces desarrolló una serie de líneas, la línea danesa y la línea pino, que fueron súper económicas, que estaban muy bien diseñadas, familias de muebles, ¿no? Con partes intercambiables para hacer muy fácil la producción y el almacenamiento. A mí siempre me gustaron de chiquito. Yo cuando me casé, pues dije, veía yo gente ya grande que decían, pues ya voy a vender mis cosas, pero esta para la orquesta, ¿no? Y así me fui haciendo de muchos muebles. Este es el San Miguel, porque es grande. Están esas gavetas ahí. En los 40 México se industrializa y él aprovecha también esa ola de industrialización en México para traer nueva maquinaria. Porque cuando estaban en la calle de Hamburgo 40 nomás eran dos trabajadores. Y luego se fueron a Naucalpan, compraron y fueron creciendo, creciendo, creciendo. Cuando ya mi papá había conseguido al inversionista. Porque mi papá era el de la cabeza, la del... la imaginación, y el otro era el del dinero, ¿verdad?
para crecer la fábrica, para profesionalizar a sus obreros y trabajadores. Van Buren se estableció como una fábrica, pero en la propia fábrica él empezó a comprar terreno cerca de la fábrica para que la gente, a muchos de los primeros, de esa primera generación de obreros, les dio casa. Había adentro un equipo de béisbol, corridas de toros, las grandes fiestas, ¿no? Los empleados de Van Buren y las familias que me tocó entrevistar se acordaban de las fiestas y algunos de ellos nos decían, es que se dice que vino Pérez Prado a una de las fiestas. Nadie me lo pudo corroborar con fotos, pero la idea de las fiestas eran enormes. O sea, realmente, incluso ellos hicieron un sindicato dentro de la propia empresa y los dos hermanos Van Buren colaboraban mucho con ellos y el sindicato hacía dos viajes al año y los hermanos Van Buren viajaban con ellos, ¿no? Y ellos venden hacia los años 70, por ahí del 72. Porque él ya se fastidió de estar en el escritorio tanto tiempo y mi papá era muy aventurero. Entonces salió esta cosa del Macopán, que es maderas conglomeradas, y dijo, a ver, vamos a probar por aquí, ¿no? Y así empezó. Y como yo le dije, yo no quiero involucrarme en la compañía, desgraciadamente se vendió, ¿no? Michael Van Buren decide armar un nuevo proyecto. Y arma un proyecto que se llama Macosa. Es ahora sí que madera comprimida, ¿no? Y él decide armar este nuevo proyecto para un diseño mucho más sencillo. Estos paneles de madera para hacer, pues, sobre todo, un mobiliario de guardado, ¿no? Repisas, armarios. Y ahí arma un aserradero y una fábrica. Y también dura, pues, cerca de una década con otros socios. Y es muy popular a nivel masivo, ¿no? Con la clase media mexicana, es muy accesible. Y los empleados se sintieron parte de una familia en la fábrica y ellos, en el momento que la fábrica se vende a Singer primero, muchos de ellos que se retiran, ellos siguen produciendo incluso muebles estilo Van Buren para sus propias casas, ¿no? Todos aprenden en un primer momento, sobre todo esa primera generación de 10, 15 trabajadores, aprenden a hacer, pues, desde, ¿no?, los cojines, el tipo de ensamblados. Entonces, esa parte creo que sí fue muy interesante y a partir de ahí se generan en la ciudad otros talleres más de carpintería, de manera más artesanal, pero ese legado sí perduró. Dejó un legado, no necesariamente una escuela, como nosotros la pensamos, de tener seguidores. Él da lugar a un diseño, a un estilo que se volvió muy importante, porque además hay que tomar en cuenta que después se enlazó en los años 60 con las novedades formales italianas y nórdicas, y alemanas también un poco, que tenían que ver con estas nuevas formas en los muebles, muy limpias, muy puras, con elementos geométricos muy claros, casi una arquitectura de muebles, en el sentido de identificar claramente los prismas, los volúmenes, y en donde además, igual que había sido el caso de la arquitectura del movimiento moderno, la decoración ya no existía. Pero se me hace, para mí, lo que más impactó en México fue lo sencillo de las líneas, lo práctico y lo económico. Van Buren fue un hombre que también tuvo una magnífica relación con todo el desarrollo de la casa habitación en México. Llegó un momento en que los muebles de Van Buren
pues estaban en muchísimos lugares de México, en habitaciones de todo tipo, desde algo sumamente económico y después esos muebles exclusivos, ¿no? De una gran calidad que también supo desarrollar para mucha gente en México. A mí lo que me llama mucho la atención es que cuando inauguramos la exposición en el Franz Mayer había un interés sobre todo de la gente joven de entender esos muebles Van Buren que habían visto en casa de la abuela o, ¿no? o los primeros muebles que tuvieron sus padres cuando se casaron. Había un interés por entender ese mobiliario. Entonces, creo que sí este legado de Van Buren se quedó como en el imaginario ya de varias generaciones. Michael Van Buren murió en México en 2004. Como comenta Ana Elena Mallet, sus muebles, protagonistas de uno de los momentos más fructíferos de la producción de mobiliario en el país, han pasado a ser parte del inventario histórico del diseño hecho en México durante el siglo XX.